El alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, manifestó que se destinarán 800 mil soles a los diferentes centros poblados, recursos que serán invertidos en el bienestar de la población. Todavía no han hecho llegar la documentación, lo estarán regularizando, pero ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros como municipalidad provincial para que también en esos centros poblados vayan ellos satisfaciendo las necesidades y el trabajo que han proyectado realizar en beneficio de su pueblo. Esta transferencia de dinero tendrá que ser para los planes de desarrollo que los alcaldes de los centros poblados prioricen. Y también, si tienen algún proyecto con el distrito, como lo estamos haciendo con Esperanza, con Moche, con Laredo y con Salaverry, pues también con los centros poblados en aquellos proyectos en saneamiento, ¿no?, que es la prioridad que está dando también el Estado en la transferencia de recursos para poder trabajar. Unos pondrán la mano obra, otros pondrán los materiales, otros pondremos el dinero. Es un trabajo mancomunado para tener mayores logros en este objetivo de trabajar con cada uno de los alcaldes de los centros poblados. Este dinero está destinado a los 11 centros poblados, de los cuales 6 han presentado la documentación necesaria. Partida de dinero que se depositará de manera mensual. Provincial. Conocemos de que han habido transferencias en algunas otras oportunidades, pero no a todos. Y eso es lo que cada uno de los alcaldes se llevan al recuerdo de esta mañana. Que los 6 primeros, porque la documentación presentaron oportunamente, se van a hacer ya los primeros desembolsos en los próximos días. Y a los que faltan, previa a la documentación, harán lo que le corresponda. ¿Pero cuánto es el presupuesto total? 800 mil soles se ha destinado en esta primera etapa. Conforme vaya mejor, para los 11. Conforme vayan mejorando la caja, la recaudación, también se les irá incrementando, porque de acuerdo a lo que tenemos en caja vamos a ir destinando los recursos para que también vayan ellos mejorando lo que le corresponde. ¿Cada cuánto tiempo se va a entregar ese dinero? Mensualmente. También se anunciaron que en las próximas semanas se les estará entregando las motocicletas para seguridad ciudadana.